Venga, Paco. Con todo. ¡Eso! Paco, ¿qué opinas sobre la cafeína para el ejercicio? Pues que es un gran compuesto que ayuda a elevar el rendimiento en los deportistas por múltiples factores que pasan dentro del cuerpo, pero creo que es algo bastante saludable, bastante estudiado, comprobado. Sí, lo uso bastante. Obviamente sí hay que cuidar un poquito las dosis. Hola, ¿me podría dar por favor un cold brew vanilla? ¿Venti? Por favor. De Gustavo. Ok, ahorita estamos esperando nuestras bebidas en Starbucks, a punto de entrar al gym. A mí personalmente me gusta mucho el cold brew, porque pues me gustan más las bebidas frías a veces. Y parece que tiene un poco más de concentración de cafeína. A mí también me gusta mucho iniciar con dosis de cafeína. Tomé un pre-workout que tiene por scoop, tiene 150 miligramos de cafeína. Muy bueno. Y también tiene beta-alanina, que te da una sensación como de cosquilleo, como de ardor en la cara. De hecho, ahorita tengo un poquito de ardor en la cara, en los dedos. Y sí he notado que hace una diferencia en cuanto a la energía y a la fuerza que puedes concentrar. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, pues siento que es un buen combo esos dos elementos. Creo que también un poquito ahí entraría un juego la creatina y la cafeína unos 20, media hora antes de entrenar. Creo que es muy bueno para empezar como a que agarre calor el cuerpo, ¿no? Como que empieza a despertar, empiece a activarse un poquito la sangre empieza a circular un poquito más rápido dentro del cuerpo y eso te ayude como a no llegar tan frío a tu rutina de ejercicio. Exacto. Gustavo, ¿sí? Cole. Gracias. A ver, ¿qué tal? Magnífico. Gracias. Paco, ¿cuál es tu estilo de lifting, cierto? Hago powerlifting, sí. No toda mi vida he hecho powerlifting, pero en un principio fue muy enfocado a como bodybuilding y después me di cuenta que era muy difícil hacer progreso bajo este estilo y decidí cambiarlo al powerlifting. Y definitivamente vi mayores resultados, o sea, más rápido, más consistente y por eso decidí quedarme en ese estilo de entrenamiento. ¿Por qué consideras que el calentamiento es importante? Es importante, pues, más que nada para llevar un poquito de sangre primero a los músculos de una forma segura. No me gusta a mí como calentar estirando, sino voy como estirando a través como del movimiento, ¿no? O sea, voy viendo como mis movimientos, mis limitaciones en cuanto a los músculos que voy a utilizar. El pecho, el hombro, si es una rutina de upper. Y si voy a empezar con un ejercicio como el bench press, voy estirando a través de ese mismo movimiento. O sea, voy empezando con cargas muy, muy, muy pequeñas y voy sintiendo el movimiento para evitar lesiones, ¿no? Que eso es como el principal motivo de por qué calentar. Evito. ¿Cómo planificas los pesos que vas a usar?
Normalmente lo hago por porcentaje en base a mi número máximo de repetición, o sea, mi one rep max. Voy haciendo algunos cálculos, algunos porcentajes entre series y repeticiones. De acuerdo a esos porcentajes, lo voy calendarizando. Voy poniéndonos a lo mejor la primera semana y la segunda pesos un poquito más livianos, enfocados más como un 60-80% de mi máximo, y hago muchas repeticiones con eso para ir acumulando un poco de volumen, y ya cuando pase esa fase como de acumulación, lo concentro más a una etapa de intensidad un poquito más pesado, y aprovecho como esa inercia que traigo del volumen que acumulé con los pesos livianos. Eso. Para hoy, ¿cuánto va a ser? Yo creo que vamos a hacer series entre 125 kilos y 135 kilos, series de 3 repeticiones, yes, más o menos. Yes. Que es como un 85-90% de mi máximo. Eso. Sí, yo creo que de las máquinas de gimnasio que es más fácil hacer ego lifting es el leg press. Justamente leg press. Como acomodar todos los discos, que se vea más impresionante lo que estás haciendo, y pues el rango de movimiento es menos, incluso involucras los brazos. Creo que ese, digo, es bueno porque disminuyes la compresión lumbar y puedes trabajar pierna, pero es mucho para el ego lifting, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? O sea, creo que es bueno para la gente que va empezando y pueda desarrollar fuerza de una manera segura en las piernas, siempre y cuando se mantenga buena forma, pero justo empieza a caer mucho en el tema de lo que comentas, ¿no? Empezarse a ayudar con los brazos, ponerlos sobre las rodillas, no, empezar a no hacer el rango completo de movimiento del ejercicio. Entonces ahí ya empiezas a caer en un ego lifting que al final del día no genera ningún avance, y únicamente es como estar metiéndole discos a low weight, y después llegas a un ejercicio como la sentadilla y te das cuenta que ese mismo ego lifting pues no tuvo ningún es que en inglés es como un carry over sobre el ejercicio. Exacto. Sí. Principal, ¿no? Que no. Es, al final la sentadilla es el ejercicio maestro para la fuerza de las piernas. Bien, buena, excelente. Yep. Venga, tú puedes. Venga, Bartel. Venga, fuerte. Eso, ahí está. Ahí está. Estoy dando ahí está. Nada, venga. Ahí está. Y entonces, ¿por qué los chin-ups crees que tengan un rol en el fortalecimiento de los antebrazos? Porque siento que es como el ejercicio más compuesto que puede ser para tus bíceps, para los antebrazos, para la muñeca. Entonces, es un ejercicio que conecta todo el brazo literal, y no es un secreto que los ejercicios compuestos son los que más llegan a desarrollar los músculos por la producción de hormonas naturalmente en el cuerpo. Entonces siento que es un muy buen ejercicio que involucra demasiados músculos, y por eso lo considero como un big lift literal. El chin up o el pull up es un big lift que también debe ser eso. He puesto en las rutinas totalmente. So.
hasta abajo, ¿no? Hasta donde se estire. Guárdalo, guárdalo, no te quemes. Yo normalmente no hago chin-ups, me gusta más hacer pull-ups wide, pero ahorita con Paco estamos haciendo chin-ups y justamente porque él tiene un enfoque hacia el powerlifting, los chin-ups pueden mejorar el grip y la movilidad y fuerza de la muñeca y antebrazo. Yo creo que sí está estable. A ver, ¿por cuántas vas? Venga. Eso. 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 ¿30 kilos? Sí, esto yo siempre uso, bueno, la mayoría de las veces uso straps, pero esta va a ser la primera vez que voy a intentar un chin-up sin straps con este peso. 30 yo kilos creo que por lo menos adicionales. Venga. Se sintió bien, ¿eh? Se sintió bien. La fuerza en relación al peso sí es relevante, porque desde el punto de vista de longevidad, el cuerpo que vas a movilizar conforme vayamos envejeciendo es tu propio cuerpo. Claro. Y hay una correlación entre la posibilidad de movilizar el propio cuerpo con longevidad y riesgo de fracturas. Entonces, pero naturalmente, entre más pesado eres, pues obviamente es más difícil mover tu propio cuerpo. Claro. Sí, sobre todo siento que en estos ejercicios que son como de que realmente estás cargando tu propio peso, sí hay más impacto, porque digamos que mover mucho peso en el bench press, pues al final sí te ayuda mucho más tu peso, porque puedes generar más fuerza bruta, pero aquí sí te merma un poco más, porque es tu propio cuerpo, tu propio control que tienes sobre tu cuerpo, es el que te limita al final del día en estos movimientos. Pero pues sí, o sea, tienes un punto en el que si no te puedes tú valer por ti mismo de tu propio peso, pues al final en algún punto de tu vida eso te va a limitar para poder llevar a cabo alguna actividad o subir escalones. O sea, todo eso va haciendo que te vuelvas limitado en tus actividades día a día. Venga. Eso, fácil, man. Fácil. Fácil, man. Fácil.
Aguantamos 34, ¿no? Paco, ¿y qué opinas sobre la motivación para hacer ejercicio? ¿Cuáles son los mejores mecanismos para mantener la motivación y el fire a lo largo de los años? Es difícil. O sea, creo que ahí cada quien va a tener que encontrar sus propias motivaciones. O sea, en caso mío es como la búsqueda de poder ejercer más fuerza día con día con los levantamientos sobre los cuales compito, pero yo creo que algo bueno puede ser el sentirse bien, o sea, sentirse saludable, dormir bien, saber que puedes, pues, no sé, salir a correr y hacer ejercicio, poder subir escalones sin dolor alguno, o no sé, o sea, cualquier actividad que te guste, poderla seguir haciendo sin dolor y de forma consistente. Eso es como lo que yo siento que deberíamos estar encontrando como motivación, el sentirse bien. Y si tu enfoque es fuerza, pues en tratar de tener más fuerza, o si tu enfoque es en verte bien, pues cada día sentirte más a gusto con tu cuerpo, que bueno, ese es otro tema un poquito más subjetivo, creo, ¿no? Bueno, o sea, en cuanto a la escala de valores en el ejercicio, o sea, sí, tío, también la fuerza, si la pones como tu máximo valor, sí, en algún punto puede ser un factor de riesgo para la lesión, ¿no? Claro. O sea, porque también el enfoque de powerlifting tiene más alto riesgo de lesión, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Has tenido alguna lesión? Sí, definitivamente. Bueno, sí es un deporte de más riesgo que practicar bodybuilding, pero afortunadamente yo no he tenido tantas lesiones como para dar una opinión acerca de eso. Creo que tiene que ver mucho también un poco la carga genética de tu regeneración o tus movilidades de tus articulaciones, pero creo que algo que también me ha ayudado mucho es que siempre he intentado cuidar la técnica lo más posible para evitar. Sí, definitivamente el ensayo de la técnica, claro, ¿no? El y ensayo es lo que te había comentado, ¿no? Como desde movimientos, desde el calentamiento, cargas muy, muy leves, creo que la gente cuando va ganando experiencia en el gimnasio tiende a subestimar esta clase de series que son como de calentamiento, de perfeccionar el movimiento para que justo sea aún más eficiente tu técnica al momento de hacer cargas más pesadas y evitar, pues, en mayor medida las lesiones que puedan ocurrir cuando haces cargas más pesadas. Sí, totalmente, porque esto es un juego de longevidad, o sea, si te lesionas, estás fuera del gym unos meses, pues ya. O sea, a final de cuentas, aunque traigas buena genética, aunque traigas buen programa y etcétera, uh-huh, la lesión te echa para atrás. Sí. Entonces, o sea, hay que evitarla como de lugar. Y tú puedes ser muy fuerte y puedes tener muy buena genética, pero si al final no estás en una base consistente de entrenamiento y agarras ritmo y evitas las lesiones, pues no vas a tener los progresos que otra persona con más perseverancia, más consistencia, que pone más atención a los calentamientos para evitar lesiones. O sea, al final del día, esa consistencia de entrenamiento va a generar mayores ganancias que alguien que traiga una carga genética mayor y que tienda a lesionarse por no prestar atención a estos detalles. Eso. Ahora es mi panza. No, Gustavo va a ser con 35 kilos de peso adicional. Voy a intentar hacer dos. Venga. Si reposo entre una y una, ¿se pierde el efecto o la validez? No, pero si la haces con buena forma, no, está bien. Creo que traigo otra. O sea, nada más aquí para dejar claro, el tiempo en tensión es el que sí se pierde cuando haces el reposo. Sí, ¿verdad? De
o sea, que ya no estés cargando como tal el peso, pero creo que también, o sea, la fase que es concéntrica cuando haces el movimiento, los términos no los tengo tan en la mente, pero la base concéntrica también tiene su valor a poder hacer más. Si es que puedes sacrificar un poco el tiempo en tensión, creo que también puede agregar valor al movimiento. Y el stretch, sí, ¿no? Exactamente. Ese güey también está dando Paco, algunos insights de eso. ¿Y qué opinas sobre, o sea, un peso se considera que lo dominas o es for reps? O si ya se considera que ya las repeticiones son 4, son 5 para decir que un peso ya lo estás dominando. Menos de 4 o 5 repeticiones es ego lifting. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, siento que sí hay varios enfoques a las series. Yo creo que también el término dominar las repeticiones, o sea, creo que puedes dominar una repetición haciéndola a una serie a una repetición o a tres repeticiones, siempre y cuando la forma no se vea comprometida. O sea, creo que si cuidas bien tus porcentajes de fuerza y haces una serie a tres repeticiones, pero con la misma forma, yo siento que en ese rango estás dominando las repeticiones. Pero pues si ya llegas a una parte en la cual, y hemos visto esto muy frecuente en el gimnasio, que llega una persona y te dice, oye, voy a sacar, no sé, 5 series en el bench, y vemos que saca 2 repeticiones y las otras 3 son asistidas, ahí sí es un tema de una serie que no está siendo dominada, dado el porcentaje de fuerza que se está estipulando para hacer 5 repeticiones. O sea, al final estás haciendo 2 y las otras 3 están quedando ahí en el limbo porque no sabes qué tanto te está ayudando la otra persona, y ahí sí sería considerado un ego lift. O sea, creo que no va tanto en cuanto al número de repeticiones, sino poder mantener la misma forma en ese número de repeticiones. Entonces, volvemos nuevamente al tema de la forma. Ahora, el término for reps, sí, o sea, creo que está mucho más enfocado a series de rangos de 5 para arriba. O sea, sí, como alguien dice, saco 3 discos o 4 discos for reps, y estás imaginándote, y en términos normales de gente que va al gimnasio, que te imaginas que esta persona lo pueda sacar por 5 repeticiones o más. ¿Va? Sí. Estamos hablando de este ejercicio que es como un compuesto para tríceps, y la clave es tratar de mantener esta conexión de mente-músculo, pero obviamente cuidando que no empecemos a involucrar otros músculos. Este está enfocado más al tema del tríceps. En el momento en el que empezamos a sentir que trabajan otros músculos, ahí es el momento donde se está rompiendo un poquito la forma y el propósito del ejercicio. Y otra cosa importante a considerar es mantener justo o tratar de replicar siempre el mismo patrón de movimiento, que era lo que estábamos hablando. Patrón de movimiento, mind muscle connection. Y, ¿qué otra cosa? Cuidar no involucrar otros músculos, porque ya le estaríamos quitando el propósito al ejercicio. Totalmente. ¿Va? Pues de que One Rep Max, o sea, es un ejercicio que tienes que enfocarlo un poquito más al desarrollo muscular y de fuerza. Yo creo que un buen rango para este ejercicio puede ser entre de 6 a 12 repeticiones. Algo abajo de 6 ya entras en un riesgo de lesión. O sea, porque es un ejercicio que estás aislando algunas articulaciones y es complejo. O sea, meterle tanto peso, no le veo el beneficio a largo plazo, sobre todo para tratar de evitar lesiones. O sea, es de alto riesgo, justo como habíamos dicho. Entonces, tratar de mantenerlo en un buen rango, cuidando la forma. Aquí sacamos, respiramos, controlamos el movimiento. Lo traemos cuidando que siempre, sí, el tríceps es el que trabaja. Ahí estás aislando el tríceps.
sin involucrar el pecho. Y lo aislamos, empujamos. Ahí tenemos. Con un poco que se separe el codo del cuerpo, ya involucras el pecho y se siente inmediatamente más fácil. ¿Qué es el carryover, Paco? Pues es como algunos ejercicios complementarios que pueden ayudar a mejorar los principales, ¿no? Hablando de músculos no tan principales que asisten a los ejercicios más completos del gimnasio, hablando, por ejemplo, de la sentadilla, el bench press o el peso muerto, hay músculos pequeños que pueden dar un extra a poder cargar más. Y hacer ejercicios que trabajen esos músculos un poquito más pequeños pueden tener una transferencia, es la palabra, una transferencia en cuanto a ganancia de cargar más a los ejercicios más complejos y más compuestos. Exacto. Fortalecer un patrón de movimiento compuesto, ¿no? De los big lifts. Exacto, exactamente. O sea, si identificamos que en tu big lift de, no sé, peso muerto, tu debilidad son el femoral, o sea, a lo mejor un buen ejercicio para tener carryover a tu deadlift normal sería a lo mejor meter alguna variación que implique trabajar más el femoral. Algún Romanian deadlift o no sé, meterle a lo mejor a la máquina de femoral un poquito más pesado para desarrollar un poquito más el músculo y sobre todo la fuerza, puede tener esta transferencia al deadlift. Es importante no subestimar la posición de la muñeca desde una forma inicial para tener un buen arranque del ejercicio. Sí, es una manera atípica de hacer el preacher. De hecho, creo que bastantes personas podrían criticar este estilo, pero la justificación que das es que estás haciendo compuesto el preacher. Exacto. Y esto trae un carryover a tu deadlift y a otros, y al chin-up. Venga, una más. École. Que tiene que ser una alineación muñeca-hombro. Exacto. Aquí. Y codo. Ok. Acuérdate, mantener la muñeca flexionada para tener. ¿Aquí? Ah, exacto. Flexiona la muñeca. La muñeca aquí. Flexiónala, manténla. Exacto, eso. Okay. Eso es. Exacto. Al mantener la muñeca flexionada, la muñeca de seguridad al bíceps. Bien, Gus. Es que se siente raro, siento que estoy ego lifting, exacto. Entonces, a ver. No, está estirada la muñeca, flexiónala. Flexiónala, baja. Ahí, ¡pum! Bien. Me es considerablemente más fácil con mi brazo izquierdo. Me sentí muy bien con esta sesión de ejercicio porque siento que aprendí mucho. Creo que parte de la motivación para hacer ejercicio, a mí personalmente, es el como que aprender algo y la implementación de ese algo, uh-huh, y tratar de entender por qué funciona. Pero como la parte científica, sí, creo que me gusta mucho eso. Gracias, buen día. Buen día. ¿Y cuál es el mejor momento de comer después de hacer ejercicio? El mejor momento. Sí, o sea, hay mucha gente que creo que menciona esta ventana como anabólica, ¿no? Después de hacer ejercicio. Siento que
más allá de que sea como un benefit mayor el tema de cuidar eso, hay muchas personas que hasta llegan a generar cierto estrés de que dicen, oye, ya pasaron 10 minutos y no he consumido mi proteína. Creo que tampoco hay que darle tanto peso a eso, o sea, es como generar un estrés adicional. Creo que con que tampoco estés en un estado de, de falta de nutrición, o sea, que sean 2 horas, un periodo muy, muy largo, creo que mientras no son periodos tan largos, no hay ningún problema con el consumo de la proteína después del ejercicio. Thank you.